Bueno, en esta grabación os voy a hablar del significado de la matriz potencia enésima de M, siendo M la matriz de adyacencia de un grafo, tal como este. La matriz de adyacencia, ya la sabemos construir, pues es la que tengo escrita aquí, ya preparada, cuyos elementos nos dicen cuántas aristas orientadas van directamente de un nodo a otro nodo. Por ejemplo, de 1 a 1, pues hay una sola arista orientada, que es ese bucle. De 1 a 2 hay esta arista orientada, no hay más, de ahí ese 1. De 1 a 3 hay solo una arista orientada, de ahí ese 1, etc. Bueno, entonces, la matriz potencia enésima de M, siendo N un número natural, es una matriz 3x3 también, porque, claro, tenemos que multiplicar M por M y por M, es decir, primero buscamos la matriz M al cuadrado, M por M, esto es una 3x3, y al multiplicar esta matriz 3x3 M al cuadrado por M nos da otra matriz 3x3. Entonces estos 9 elementos, alfa sub 1, 1, alfa sub 1, 2, alfa sub 1, 3, alfa 2, 1, alfa 2, 2, etc., son los elementos de la matriz de la potencia enésima de M. Pongamos un ejemplo, por ejemplo M al cubo. Vamos a calcular la matriz M al cubo. Bueno, lo hacemos con GeoGebra para animaros a utilizar esta importante herramienta que podéis utilizar en vuestras casas y aprenderéis mucho más rápido y tendréis mucha más potencia de cálculo. Primero tenemos que entrar la matriz M. Ya sabéis que tenemos que separar entre llaves los elementos de cada una de las filas, que son 1, 1, 1. Cada elemento va separado por una coma. Luego es 1,0, 0, segunda fila, y tercera fila, 0,1, 1. Bien, validamos y ahí tenemos la matriz. Y para buscar la matriz, la potencia a la 3 de M, M al cubo, pues lo editamos, el comando M al cubo, y validamos. Y ya tenemos la matriz, la potencia al cubo de M. Esta matriz la llevamos al lienzo. Ahí tenemos la matriz M al cubo. ¿Qué significa, por ejemplo, este 2 en amarillo? Los elementos alfa y j representan, como veremos ahora, comprobaremos mejor dicho, el número de caminos de n tramos que salen del nodo i y llegan al nodo j. Por ejemplo, este 2 amarillo es el elemento 2, 3 de la matriz potencia al cubo. Quiere decir que hay dos caminos de tres tramos, siempre son de tres tramos los caminos, que van del nodo 2 al nodo 3. Veamos cuáles son. Para ir del nodo 2 al nodo 3 mediante un camino de tres tramos, podemos hacer lo siguiente: pasar de 2 a 1, luego dar una vuelta sobre 1 y ir de 1 a 3. Ahí tenemos uno de los dos caminos que figuran aquí. El otro camino que podríamos que existe es este otro, que también dibujo en amarillo. De 1 pasamos a 2, de 1 a 3 y luego del propio 3 vamos a 3 dando una vuelta sobre sí mismo a través del bucle, y no hay más caminos que vayan de 2 a 3 y que tengan tres tramos, ¿vale? No hay más. Por ejemplo, este 2 en verde es el número de caminos de tres tramos que van del nodo 3 al nodo 1. Del nodo 3 al nodo 1. Por ejemplo, uno de ellos es este. Damos una vuelta sobre 3, un tramo. Y, a ver, este es el segundo tramo. Y para ir... Perdón, me he equivocado. Me he equivocado. Es de 1 a 3, ¿eh? Lo digo mal. Del nodo 3 al nodo 1.
de 3 a 1. Vale, de 3 a 1, pues puede ser este. Una vuelta sobre sí mismo, luego del 3 al 2 y del 2 al 1. Ahí tenemos uno de estos dos caminos que figuran aquí. ¿Cuál es el otro? Del 3 al 1. Vamos a ver. Borro el anterior. Uno podría ser, uno es este, de 3 paso al 2, del 2 paso al 1, y luego doy una vuelta alrededor de 1 a través del bucle. Y este es el segundo camino de 3 tramos que van del nodo 3 al nodo 1, del nodo 3 al nodo 1, ¿vale? Bueno, y así todos los podríamos interpretar, comprobar todos y cada uno de los elementos de la matriz M al cubo. Espero que lo hayáis entendido y os dejo a vosotros que lo comprobéis para que os cuadren las cosas. Hasta la próxima.